Se ha despeñado en el bosque. ¿Pero qué dices? ¿Y Culet? Estaban ahí tirados. Para mí que están muertos. ¿Dónde están? En la curva de la paja. Quien la hace, la paga. ¿Cómo estás? Bien. Enseguida iremos a casa. Tu madre está muy preocupada. Venga, un, dos y dos. Arriola, espera. Toma. Pasamos mañana por el cuartel. El alcalde y el juez también querrán veros. Es por el testimonio del chico. Se ha portado muy bien. Los papeles, ¿sabes? Ahora todo es un mar de papeles. No tenías que pararte. Pero padre... Ni padre ni hostias. Ya verás lo que nos espera ahora. Matira. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dicen que un accidente por un corrimiento de tierras. Oh, Virgen Santa, qué muerte más triste. Y el pobre Culet.
apenas empezaba a vivir. Desde la guerra este bosque está maldito. Florencia, no le metas más miedo, crío. Padre, ¿les pongo la pinza? Padre. ¿Qué? Si les pongo la pinza, estos siempre tiran la comida al suelo. Estás en todo tú, ¿eh? Va, pónsela. ¿Y los pájaros de Culete y su padre? ¿Ahora quién los cuidará? Pauleta, supongo. Lo malo es quien cuidará de ella. ¡Andreu! ¡Andreu, baja! ¡Llegarás tarde a la escuela! ¿Qué? Antes hemos de ir a ver al alcalde y al comisario. Pues yo no puedo esperar. Tendría que estar en la fábrica. ¿Quién firma? ¿Esto o yo? Los dos. Andreu. Aquí está escrito lo que nos has dicho. Sabrás escribir tu nombre, ¿no? Tan buen estudiante que dicen que eres. A la firma. Aún no estaba muerto cuando lo encontraste. ¿No le dio tiempo a decir nada? No. Un hombre, algo. Para nosotros es importante. Bueno, dijo algo raro. Me pareció que decía Peter Liwa. ¿Y te suena de algo ese nombre? Hay un pájaro que se llama así. Uno pequeño, que es muy manso. Sí. Pero aparte del pájaro. La gente dice que en la cueva de las Baumas hay una especie de fantasma al que llaman Peter Liwa. Llévate el chico a la salita y que le den un café con leche. Se ha portado muy bien. Y tú espera. No hemos terminado. Aunque parezca un accidente, cuesta de creer. Pensamos que alguien se ha cargado a Dionisegui. Fantasías de niños aparte. Todo esto también nos recuerda a aquello de Peter Liwa. No te preocupes por nada, Zagal. ¿Qué has dicho? Que no te preocupes, chaval. Ahora te darán de merendar. Pan blanco no es para ti. Coge el otro. Siempre habéis sido culo y mierda, tú y Dionís, ¿eh? Demasiados negocios juntos. Los pájaros, los sindicatos y otras cosas de las que es mejor ni hablar. Yo de ti iría con cuidado. Hay muchos que aún os la tienen jurada. ¿Se acabó ya el sermón? Solo quería avisarte. Quedan muchos rojos por depurar. Sería una lástima que acabaras como Dionís. No por vosotros. Por los críos y las viudas, que no se metieron en nada. Andreu. Andreu, va, deja eso, que nos vamos. Se ve que no eres como tu padre. Tú irás por buen camino. Irá por donde nos dé la gana, no es cosa tuya. No eligió muy bien, ¿no, Florencia? A ti tendría que haberte elegido. Mejor le hubiera ido. Estos desgraciados muertos de hambre. Las maletas, ¿no lo ves? ¿Y dónde vas? A Francia. El comisario cree que a ti un Dionisegui lo han asesinado. ¿Qué? ¿Y quién ha sido? No sé quién ha sido. Puede haber sido cualquiera. Hasta uno de esos renegados del ayuntamiento. Yo no estoy seguro que irán a por mí. ¿Pero por qué? Porque Dionis y yo no significamos demasiado, Florencia. No tenías que haberte metido en política. Defendía mis ideas. Sí, ya ves dónde te llevan tus ideas.
Yo siempre trabajando como una burra. Y tú con la manía de tus pájaros y tus ideales, mira lo que has conseguido. Todo lo que he hecho, lo he hecho para que no falte de nada en esta casa. Y ahora igual. Hablaré con los dueños del más de mi madre antes de irme, por si os pueden ayudar. Menudos son los manubens. Me meten las narices, todo acaba mal. Es que ya no te acuerdas de la desgracia de Peter Ligua. ¡Cago en Dios! ¿Cómo me voy a olvidar? Si siempre me estás jodiendo con la misma historia. Estoy harto de oírtelo. Me voy y basta. Si sales por esa puerta, te mataré todos los pájaros. Porque yo no pienso subir al altillo a darles nada. Ni agua, ni mijo, ni grano, nada. Un pájaro muerto. Y mira bien lo que te digo, Florencia. Un solo pájaro muerto te acordarás toda la vida. Sal. Perdona, no te lo tomes así. Sal, te digo. Tienes un atillo, con todo lo que puedas necesitar. Y ahora tendré que trabajar mucho y no podré cuidar de ti. En casa de la abuela estarás bien. Podrás jugar con Kirsa y con Nuria, que ha venido de su pueblo. ¿Qué Nuria? La hija del tío Afonso, que se fue a Francia. Cuidado con la escalera. Que se haga un vestido. Pórtate bien en la nueva escuela. Y estudia mucho. No quiero que acabes enterrado en una fábrica. Conmigo basta y sobra. Iré a veros todos los domingos. Más no podré, que estaréis muy lejos. Tu padre se va. Pero nos quiere. No lo olvides. Ahora tienes que ser un hombre y aguantar. ¿Qué harás en Francia? Pues no sé. Iré a ver al tío Afonso y ya veremos. Pero no te preocupes, que volveré pronto. Vosotros vendréis conmigo. Padre, ¿ese Peter Ligua de la cueva existe? Eso son bobadas. No puede ser que fuera él quien mató a Culet y a su padre. A ver, Andreu, ¿cómo puede ser tan mayor y creer en fantasmas? ¿Y por qué la gente que va a la fábrica oye gritos en la cueva de las Baumas? Tonterías. Y no quieras saber tantas cosas, o acabarás ciego como aquel rey del cuento de la abuela. Mira, Andreu. Peter Ligua era uno que durante la guerra se refugió en esa cueva por cosas de política. Ni fantasmas ni gaitas, ¿estamos? Sí, padre. ¿Me dejas tus gafas? No, las gafas no son para jugar. Tú preocúpate solo de estar bien. Esta es la única obligación que tendrías que tener los niños. Los niños van a bajar para ir a la escuela. Será mejor que no te vean. Va, llévate esto también. A la madre, vamos.
Mauricio. Primero la muerte de Bernat, después tu marido. Fonso perdido por Francia. Y ahora Farriol, el único hijo que me quedaba. Esa cabeza hueca de Farriol. Lo que nos falta son hombres, no más críos ni problemas. Deja en paz a tu hermano. Ahora Andreu es de casa y se quedará aquí el tiempo que haga falta. Demasiado hará Florencia trabajando todo el santo día para parar el golpe. Que no, era así. Así era. Kirse, saluda a tu primo. ¿Qué? ¿Cómo va? Bien. ¿Y de Nuria? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se va a acordar si Fonso se ha pasado media vida en Manlleu? Tu prima hace poco que vive aquí en el mar. Andreu se quedará con nosotros una temporada. Y de ti, Enriqueta, ¿no te acuerdas? Ven aquí, precioso. Estás hecho un hombre, ¿eh? ¿Te vienes? Ahora no. Mañana hablaremos con el maestro. ¡Vamos a la escuela! ¿Qué le pasa en la mano? Nada que te importe. Sí, oh. Le explotó una granada jugando en el río y le arrancó todos los deditos. Pero no le digas nada a tu prima. No le gusta nada hablar de eso. Hoy volveré tarde. Todo Vic se ha puesto de acuerdo para venir hoy a la sastrería. Ahora ve a decirle adiós a tu padre. Mira, Andreu, ahora ya no estaré. Y la gente es mala. Tú ves siempre con la cabeza alta. Y si te dicen cosas feas de mí o de nuestra familia, no les hagas caso. Todo lo que hago es por ti. ¿A qué viene tanto de ti, sí? Que yo también, padre. La victoria nunca es neutral ni inmerecida. La victoria nunca es neutral ni inmerecida. Hay que alejarse de los vencidos. Hay que alejarse de los vencidos como se aleja uno de la peste. ¿Se te ha caído esto? Como se aleja uno de la peste. Vae victis, que significa ay de los vencidos. Los vencidos no tienen derecho ni a una pequeña nota a pie de página en el gran libro de la historia. Porque la historia la escriben siempre los ganadores. Conste aún así que yo estoy siempre a favor de los vencedores. Porque tienen más mérito. ¿Alguien sabe por qué? Porque son más valientes. No, porque han sabido ganar. Y solo puede ganar aquel que sabe ganar. Así como también tiene más mérito los ricos que los pobres. ¿Alguien sabe por qué? Por el dinero. Casi, casi. Vaya mierda de maestro. Siempre con la misma matraca. El señor Maderna es un borracho, pero tiene razón en lo que dice. ¿En qué tiene razón, lista? ¿En que eres más corta que una cola de conejo? Tiene razón, en que de los piojosos como vosotros hay que huir como de la peste. Pues lárgate, pues que te asusta ir sola por el bosque, rata miedosa. Ratas vosotros, que de rojos que sois, terminaréis como Pitorligua, escondidos en una cueva como monstruos. Pitorligua no es ningún monstruo, me lo dijo mi padre. ¿Y tu padre qué sabrá? Pitorligua, de tanto estar en la cueva, se volvió un monstruo. Y aún se le ve a veces correr desnudo por el bosque. ¡Tonterías! ¿Y qué tipo de monstruo es? Un pajarraco. Bueno, mitad persona, mitad pájaro. Pero de estos pájaros que uno no sabe si son una cosa u otra hasta que se aparean. Mira que eres burra. Sí, no estoy tan bien amaestrada como tú. ¿Qué quieres decir? Pues que a mí el maestro no me hace el caso que a ti. Eres peor que la tiña. El maestro que me enseña, laire, 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 tal maestro que me enseña, se enamoró de mí. Eres una guarra, eres una mentirosa. Desgraciados, como perros, que no tenéis ni padre ni madre. Y tú, Nuria, terminarás en el bosque,
corriendo desnuda como una golfa. Como tu tía Enriqueta con su bicicleta, que ya se ha metido el luto por el culo y se revuelca por las matas con la Guardia Civil. ¡Putones! ¡Que no sois más que unos putones! ¡Ni ninguna vergüenza! ¡Buenos días! ¡Hala, daos prisa, que ya ha salido el sol! Y si llegáis tarde, me riñen a mí, ¿eh? ¡No jodas! ¡Tan pronto! ¿Nunca nos dejas dormir? ¿Y tú qué? ¿Que no me dejas dormir porque no paras de roncar? ¿Qué dices? ¿Qué hacías esta mañana en el balcón? No hacía nada. Estabas desnuda. ¿Es que me espías o qué? No, pero te he visto hacerlo otras veces. ¿Qué haces, guarro? Me duelen los sabañones. Mira que eres cerdo. Tú calla, pasmao. Anda y vete por ahí. Oye, ¿y no tienes miedo que se lo digan a tu padre cuando vuelva? A mi padre no podrán decirle nada. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque mi padre está muerto. ¿Muerto, muerto? Muerto y bien muerto. ¿Pero no está en Francia? Eso es lo que quieren que creamos. Yo hago como que no sé nada, pero lo sé. Jura que lo que te diga no lo sabrá nadie. Te lo juro. Mi padre se colgó de una viga. Dinamitó los puentes del pueblo para que no entraran los nacionales. Y después se fue a casa y se ahorcó. Yo lo encontré de madrugada, sola. Me dio tanta pena que no sabía qué hacer. Me quité toda la ropa y salí al balcón. Y me quedé como vacía. Por eso, ahora cuando me añoro, hago lo mismo. ¿Y tu madre? Me lo escondió. Después se fue de casa con un hombre casado. Y me dejó con una pariente suya que no estaba por mí. Hasta que la abuela se hartó y me llevó con ella más. Ahora ya lo sabes. Y si abres la boca, te corto los huevos. ¿Entendido? De ti me fío. Tú eres distinto.
metes por el culo tu dinero. Enriqueta. ¿Qué? No deberías tratar a Gudiola así. Es un buen hombre. Pues quédatelo tú. A mí no me hace ninguna falta. Y a mí tampoco. Me dejo la vista cada día en la sastrería para ganarme un jornal. ¿Y qué? El problema es que haces que todo el pueblo hable de ti. Porque a la gente le encanta hablar mal de las modistas. Por lo que sea. Todo eso se acabará si te casas. ¿Con este viejo medio jorobado? Es lo que más te conviene. Tú necesitas un hombre. Y él una niñera para sus hijos. ¿Y tú qué miras? Va, coge este cesto y ven conmigo. ¡No toquéis las mantas! ¡Que no las toquéis, que están infectadas! ¿Qué queréis? ¿Pillar una enfermedad como los tísicos de los camilos? ¡Venga, fuera de aquí! Hay que lavarlas del derecho y del revés. Hervir, rascar, machacar y retorcer. Y aún así no se les va ese olor a muerto. ¡A María! Estos puñeteros frailes. Los enfermos vengan a morirse, pero las mantas bien que las aprovechan. Buenos días. Pon las mantas aquí. Espérame en la cocina. Tú, dame un par de galletas. ¿De estas? Sí, claro. No te acerques. Estoy enfermo y se contagia. Déjalas ahí encima. Gracias. Tú vives en el más de aquí al lado, ¿verdad? ¿Por qué no me traes comida alguna vez? Cuando esté en el huerto. Aquí no, ¿eh? Aquí los frailes nos matan de hambre. ¿Por qué hacías aquello el otro día? ¿El qué? Esto. Ah, esto. Movía las alas. ¿No te pasa a veces que estás aburrido y cansado y le pegarías fuego a todo? No. Bueno, quizás sí. Pues a mí sí que me pasa. Y cuando me pasa, me salen unas alas. Aquí, en la espalda. Que se mueven solas y empiezo a volar. Arriba. Como si me diera la fiebre. Como si pudiera borrarlo todo. ¿Y sabes qué pienso? ¿Qué? ¿Qué piensas? Que si en ese momento quisiera, si dijera que sí, moviendo mis alas pasaría a otro mundo. Te buscan. Cuando esta bestia tan extraña estuve en lo más adentro del castillo, donde todo estaba oscuro y bien oscuro, de repente una lechuza blanca pasó volando por delante. Y también oía las voces de la gente que venían con cencerros y campanillas y luces de carburo. Y tenía mucho, mucho miedo porque sabía que le iban a matar. Bueno, ¿me escucháis o qué? Sí. ¿Sabéis por qué querían matarle? Porque era un monstruo. Y porque era diferente. Y porque se había comido una niña, abuela. Sí, eso también, pero sobre todo porque era diferente. Y ahora, escuchadme bien. Ahora nos iremos todos a la cama, porque pronto saldrán los fantasmas. ¿Lo veis? Los hay por toda la casa. Esos son bobadas. Sí, bobadas. Están por todas partes. Y lo ven todo y lo oyen todo. Sobre todo por las noches, que es cuando se aparecen. Nada, un puchero que se ha caído.
y lo vi salir, bien negro, yéndose para arriba, hacia el desván. ¿Y la abuela lo vio? No, me preguntó cómo era y se echó a reír. Pues claro, bobo. ¿No ves que lo soñaste? Irse, ve al pozo por agua. Que no. Va, madre, que la llaman. Ven, vente. Es la del desván. Sube una noche y verás. Andreu, Andreu. Ya en el mozo vendrá el domingo a recogerte. ¿Por qué? Para que vayas al pueblo con tu madre. Si no hueles de vez en cuando a tu casa, al final no sabrás de dónde vienes. ¡Hala! Que llegarás tarde a la escuela. ¿Eso? La merienda. Vamos. No. Tú espera a Kirsten. Comida esto. ¿No ves que están podridos? ¿Cómo que podridos? Pues eso, podridos. Como las manzanas o las peras, que por fuera parece que están bien, pero por dentro están llenas de mierda. Solo tienen manchas en los pulmones, de comer poco y trabajar mucho. ¿Ves alguno con pinta de haber levantado en su vida un saco de patatas? ¿Y de dónde les viene la enfermedad? El vicio se la ha pegado. Parecen angelitos, pero cuando es de noche saltan como demonios de una cama a otra. ¿Para qué? ¿Tú estás bobo o qué? Para pasarse la calentura. ¿Alguno? Se mueren de tanto meneársela. Pero si todos son hombres. ¿Y qué? Hay hombres que se ponen del revés y hacen de mujeres. Como Pitorliwa. ¿Pues quién has oído nunca hablar de maricones? Yo, lo que he oído es que se mueren ahogados de tanto echar sangre por la boca. Porque se han corrido hasta que se les secó el espinazo. Bastante desgracia tienen con su enfermedad, animal. A ver si no acabarás como uno de esos, con tanto leer y tanta mandanga. ¿Qué? ¿Está rico el chocolate? Sí. Vaya letra de notario. ¿Te gusta mucho subir aquí arriba a mirar todo eso tan precioso? No eres como Kirja y Nuria, tú. En mi pueblo no tenemos cosas así. Aquí, antes se instalaban los famos para pasar el verano. Pero ahora, ahora ya no, con tantas casas que tienen. Y si vieras los baños que gastan, eso sí que te gustaría. Tienen hasta una especie de cosa de porcelana que le llaman bidet, que sirve solo para lavarse el culo. ¿Qué hacéis aquí? Andreu, te he dicho mil veces que no hagas los deberes aquí, que me rayas la mesa. Y cuidado con esos platos, que un día de estos los manubés los pueden reclamar. Estos, si vienen por aquí, es solo para llevarse su parte de la cosecha y el ganado. Venga, a cenar, que los niños esperan. Venga, Andreu, date prisa. Pronto llegará ya el mozo con el carro. No le hagas esperar, o llegaréis de noche, al más de la abuela. Le tengo que ir al ayuntamiento, me piden no sé qué papeles de tu padre. Ese pedazo burro de alcalde tiene los sesos de pasta de boniato. Una sola idea fija, nunca quiere perder. Tú tenías que casarte con él, ¿no? No, tuve un montón de pretendientes yo. Bien guapa que era. Pero desde la primera vez que vi a tu padre, no hubo otro. Con él me hubiera ido al fin del mundo. Para que te haga compañía en el más. ¿Por qué ha tenido que irse mi padre? Por envidia. Demasiado bueno. Mira, demasiado guapo. Y demasiada política. ¿Y este ángel? Pues no toques esto. Son mis cosas. A ti no te importan. ¿Lo que ha hecho mi padre? Nada. Que no quería pasarse el día en el campo. Quería ir a la escuela de noche y aprender. Como tú, que quieres ser médico. Y le tocó el maestro más revolucionario de todos. Terminó afiliado a un partido de izquierdas y los otros tenderos le hicieron boicot. ¿Qué es boicot? Hacer la puñeta. Y se la hicieron tanto que tuvimos que cerrar la carnicería.
Para traer cuatro perras se arregló con Dionís y empezó con esto de los pájaros y los concursos de piar y todas estas tonterías. Voy a tumbarme un rato. Hoy comenzamos el turno de noche. Estoy reventada antes de empezar. Andreu, ¿qué haces aquí arriba? Creía que eras un fantasma. ¿Cómo has entrado? La llave estaba puesta. Ven aquí. ¡Opa! ¡Oh, cómo has crecido! ¿Estás bien? Yo soy padre. ¿Y tú qué haces aquí? He tenido que volver. Cuando ya estaba en los montes me puse enfermo y... Y ya ves. ¿Y no te puede ver un médico? Con el mal que yo tengo. No valen médicos, ni medicinas, ni nada. ¿Qué tienes? Tráeme esa jaula. La roja. Mira. ¿Ves este pinzón? Estos son los pájaros más salvajes que hay. Siempre quieren escapar. He de tenerlo en una jaula de pajitas, porque si no se rompe el pico y las alas. Esto es lo que me pasa. ¿Me entiendes? Los pájaros son para volar y ser libres, Andreu. Como los ángeles, que no tienen fronteras. Les podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser. Los ideales de la gente. Aquello que uno quiere. A donde uno quiere llegar. También son así. Pero si no se cumplen, las personas pueden volverse muy malas. Por eso hay que luchar por los ideales, cada cual por los suyos. Oye, ¿le ayuda? Va, venga, coge este saquito y ayúdame. ¿Y qué tal la nueva escuela? Me han dicho que vas muy bien. No me gusta esta escuela. Ah, no. ¿Y por qué? Porque siempre están hablando de los que han ganado y los que han perdido. Y a nosotros nos señalan como si fuéramos la peste. Nada de vergüenza, ¿eh? La cabeza bien alta, que no hemos hecho daño a nadie. Los facciosos son ellos y se lo van a tragar, ¿a que sí? ¿Tú no querías ser médico? Sí, padre. Ya sabes que para una familia de payeses como nosotros, estudiar es un lujo. Pero para ti haremos lo que haga falta. Ya verás cómo el tiempo lo arregla todo. Eso dice siempre la abuela. Pero a mí me parece que cada vez va peor. Igual tienes razón. Quizás sería mejor si el tiempo fuera para atrás. ¿Oyes? La lechuza lo anunciaba. Ahora en el convento llevan la extremunción a uno que se muere.
los animales huelen la muerte, la de los demás o la suya. Y ahora baja, que ya viene el día. ¿Podré volver? Claro, puedes volver cuando quieras, pero no le digas nada a tus primos ni a nadie. Psst. ¿Cuál es la primera condición de un secreto? Que nadie puede saberlo. ¿Subiste a ver el fantasma? No hace falta que te calles. Ya sé que ahí está tu padre escondido. Será lo mismo que con el mío. Los mayores lo esconden todo con mentiras. ¡Ey, ey, vení! ¿Veis lo que os decía? Seguro que ya está con el guardia civil. ¿Por qué no vamos a ver lo que hace la tía Enriqueta? La tía déjala en paz. Quiero ver lo que hacen. ¿Y qué quieres que hagan? Chingar. ¿Chingar? ¿Ya sabes qué es chingar? Claro que lo sé. ¿Qué vas a saber? Mano muerta, llama a esta puerta. El maestro dice que eso es el nido del ruiseñor o la casita del cuco. ¿El señor Madern? O sea que es verdad lo que dice Roviretas. El señor Madern es un cerdo. El señor Madern es la única persona que me ha tratado bien. Eso lo dirás tú. ¿Y desde cuándo lo hacéis? Desde Corpus. Los chicos de la escuela, como sabían que me desnudaba por los balcones, me daban cromos para enseñarles lo de abajo. Él se enteró, pero en vez de reñirme, me daba unos céntimos. ¿Y no te da asco? ¿A mí? A mí me da igual. Él dice que soy como un árbol o una piedra, porque no pido nunca nada. ¿Pues por qué lo haces? Porque me gusta. Pero contigo es diferente. Contigo lo hago porque te quiero. Tú lo que eres es una marrana. Y tú un cobarde como tu padre. Déjame en paz, lisiada, mano podrida. Va, dame un beso. Va. Saben que no está en Francia y quieren endosarle la muerte de Dionís Seguí. Las llaves están aquí. Sí, en la repisa. Lo mejor será que se largue del más. Cuanto antes, mejor. ¿Qué haces aquí? Ala, ve a despertar a tía Enriqueta. Ve y no salgas del cuarto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la tía? Yo qué sé. Bill puede llegar en cualquier momento. ¿Y a dónde voy? Vete ahora, que aún es de noche. Intenta llegar al mar de Budiol, después ya veremos.
Sara. Vienen a buscarte. Me lo ha dicho Guardia Civil. ¿Dónde están? Ya están en la cerca. No, Farión, no salgas. Quédate en el desván. Sí, hijo, es lo más seguro. Ya están aquí. Y vosotros en el cuarto de una puñetera vez. ¿Qué pasa? Registro reglamentario. Tenemos la casa y los establos abiertos. Podéis venir cuando queráis. Ya habéis oído. Adelante. ¿Ahora? Quiero hacerlo cuanto antes, aunque solo sea para callar las denuncias. ¿Qué denuncias? Con los antecedentes de esta familia, no sería extraño encontrar algo escondido. Nosotros no tenemos nada de nada. Algún conejo saldrá. ¿Pero quién busca? ¿Y yo qué sé qué coño buscar? Busca lo que no hay. Igual se creen que tenemos arena para vender de extraterro. O que traemos tabaco de contrabando de Andorra. Alguien nos busca la ruina. El desván está cerrado. ¿Y las llaves? Las tienen los amos. Revienta la puerta. ¡Ey! ¿Puedo besar a mi hijo? Dile a tu madre que no sea cabezota y que hable con los Maduens. No hay quien lo pare. No podremos salvarle. Sí, Florencia. Se pueden presentar recursos, hablar con abogados, con el ayuntamiento, el sindicato, el movimiento, mover cielo y tierra si hace falta. Sí, todo esto se lo inventan, porque se significó demasiado. No se lo perdona. Florencia. ¿Y qué te ha dicho tu padre al oído? Que no seas tan tozuda y hables con los Maduens. Con esta gente no iremos a ninguna parte. Florencia, no seas así. Ay, preferiría no tratarlos. Hay algo que no cuadra con esa gente. Las mujeres no entendemos de esas cosas. Si ¿qué quieres? ¡Que vaya detrás a chuparles el culo! Si pueden ayudar a tu marido, todo lo que hagas es poco. Saldremos adelante, Andreu. No puede ser que todo nos salga tan mal. Yo soy de otra manera, pero tu padre se pondrá enfermo si no sale pronto este infierno. Toma, ponte estos calcetines. No quiero, tienen agujeros. ¿No nos quieren con la cabeza gacha? Pues bien gacha. Así verán si somos pobres o no. Pobres ya lo somos. ¿Para qué disfrazarse? No basta con ser pobres. Hay que parecerlo. Va. A mi padre eso no le gustaría. Tu padre ya ha dicho la suya. Y mira cómo le ha ido. La señora Maduens es muy rica. Y le gustan mucho los niños. Sea amable y haznos quedar bien, ¿eh? Va, pon esa cara de lástima que te he enseñado. ¡Va! Va, levanta, levanta, levanta. Sal. ¿Cómo estás, Florencia? Ay, todo lo que se imagine es poco, señora. Lo siento mucho, de veras. Uy... Este debe ser Andreu. ¿Cómo se parece a Farriol? Los mismos ojos, clavado. Este niño necesita un buen bistec. Claro, señora. Pobre.
no tiene la culpa y yo no sé si sabré hacerle de padre y de madre. Un crío necesita un padre al lado para subir como Dios manda. Ustedes que tienen influencia y las autoridades les hacen caso. A ver, Florencia, a ver si nos aclaramos. ¿Tu marido qué ha hecho? No ha hecho nada, señora. Si es incapaz de matar a una mosca. ¿Alguna cosa mal habrá hecho cuando el fiscal pide pena de muerte? Dicen que mató a Dionís Seguí. Pero esos son los tenderos que van a por él. No le perdonan que les hiciera competencia ni que se metiera en política. ¿Qué le pasa a este niño? Tengo pis. Ay, anda, ven conmigo. Cuando acabes, ve a la cocina. Le diré a la chica que te dé de merendar. Pepa, acompáñale al servicio y después le preparas un buen chocolate, ¿eh, chaval? Y tú ven conmigo, mejor hablamos de todo eso sin el chico delante. Siéntate, es para ti, para merendar. Florencia, sí. Ten, se la llevas al alcalde y él ya sabrá qué debe hacer. Ay, gracias, señora. No sé cómo se lo vamos a pagar. Farriol es un buen hombre. No empecemos. Haré lo que pueda, pero ya sabes lo que pienso. Dionís Seguí no fue una buena compañía. Y perdona que te lo diga, pero que quieras a tu marido no significa que sea inocente. Te traigo una carta de la mano Bels. Anda, pasa. Venga, levántate. Deja al chico. Mejor lo hablamos tú y yo solos. Espérame aquí. Debiste escoger mejor, Florencia. Ahora tengo mejor ganado donde elegir.
Estoy harto de ir con mi madre a ver industriales y chocolateros para darles lástima. ¿Pero es verdad o no que tu padre mató a aquellos? Mentiras, los mató Peter Lewa, yo lo sé. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Peter Lewa murió hace años, me lo dijo el señor Madel. ¿Y los gritos que se oyen en la cueva de las Baumas qué? Bobadas. Peter Lewa está enterrado en el cementerio de tu pueblo. ¿No es este domingo que hacéis la fiesta de matar judíos? Sí. Pues cuando vayas a ver a tu madre, iré contigo. Seguí. La pobre está chalada. Mira, ahí está. ¿Cómo lo sabes? El señor Madel me dijo que es el único nicho con un arcángel grabado. Plateado, además. Mi madre tiene una foto de un chico con este nombre. Las flores están frescas. Las pone tu madre. ¿Mi madre? ¿Por qué? Será para ayudarle a purgar sus pecados. ¿Qué pecados? Pecados impuros contra natura. Pobre, si no lo hubieran desgraciado. ¿Qué le hicieron? ¿Vosotros sabéis lo que es un castrado? Un marica fabricado porque no tiene huevos. Exacto. Como no les sirven para nada, se los arrancan, como hicieron con él. ¿Pero por qué? Le gustaba hacer de puta para el hermano de la Manubens y se metía con él en las cuevas. Hasta que un día lo escarmentaron. Solo querían hacerle la untada, pero parece que alguien había traído cordel de capar cerdos y le ataron todos los colgajos para darle miedo, para reírse. Pero la cosa se fue animando y de un buen tirón se los arrancaron. ¿Quién fue? Una panda de machos del pueblo, pero la faena de verdad la hicieron entre dos. ¿Quiénes eran esos dos? Dos hijoputas. Uno está enterrado ahí detrás. ¿Y el otro? Pronto lo tendremos por aquí. Eso es mentira. Mi padre dice que Peter Lewa aún vive, escondido en una cueva. Pues ya lo ves. No te fíes de lo que diga tu padre. Algún día abrirás los ojos. En la cueva de las Baumas lo único que queda es la sangre de Peter Lewa y su maldita sombra. El infierno se la lleve la historia del pájaro de la cueva. ¿Y Nuria? En la iglesia. Quería ver la fiesta de matar judíos. Anda, entra y come algo. Te he traído higos. ¿Por qué tienes una foto de Peter Lewa? Eso te enseñan en la escuela, a fisgar en lo de los demás. ¿Por qué no me cuentas nunca nada? Tú quieres saber todas mis cosas y yo no puedo saber nada de las tuyas. Mira, Andreu, guardo unas fotografías de Marcés Saurí porque cuando se fue del pueblo me las dejó. ¿Porque era tu novio? No, qué va. Marcel era la persona más buena que he conocido. Y alegre. Nos queríamos como hermanos, pero era muy... muy delicado. No estaba hecho para este pueblo. Le hicieron la vida imposible. ¿Qué le hicieron? ¡Ay! ¡Le echaron del pueblo! ¡Y basta! Todo esto son cosas pasadas y enterradas. Pero te voy a decir algo. Ahora me siento orgullosa de haber guardado sus retratos. No es nada malo tener la foto de un amigo que te ha traído flores y te ha tratado como si fueras una princesa. Me sirve de consuelo. Cuando pienso cómo lo trataron los demás. ¿Tú crees que no ha vuelto a entrar nadie? Sí, hombre. Aún debe haber piedras manchadas de sangre. O los cuchillos. No seas pardillo. Usaron una cuerda. ¿Y si después lo mataron, qué? No murió aquí. Se pudo escapar. Aquí es donde le escaparon. Parece mentira que pudiera vivir sin... Y tú parece mentira que hayas vivido siempre en el campo.
¿Y los cerdos? ¿Los caballos? Ya, pero una persona... Va, entiende. Mira, fue aquí. Víctor Liwa. Fíjate, Dionís, el marido de Pauleta. Mira, el otro empieza por F. Francesc, o Ferran, o... O Farrión. De noche. Nos tenemos que ir. ¿Nuria? ¿Nuria? Que te vas a enfriar. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Anda, ve a vestirte. Nos han dado un permiso para ir a ver a tu padre. Yo a la cárcel no pienso ir. ¿Qué puñeta pasa ahora? Sé lo que mi padre le hizo a Petor Liwa. ¿Qué sabes? No disimules. Le capó como si fuera un cerdo. ¿De dónde has sacado eso? Ya Pauleta en el cementerio y... ¿Y te parece que tienes que hacerle caso a esa mujer? ¿No ves que está trastornada? Que solo quiere hacer daño. Madre, no me digas más mentiras, joder. Ven aquí. Mira, Andreu, tu padre lo ha pasado muy mal todos estos años. Vivíamos solo de mi jornal y estábamos a punto de perder la casa. Entonces, Dionís le propuso un trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el trabajo era asustar a aquel chico para irse del pueblo. La Manovens les daba un dinero a cambio. ¿Para caparlo? No. Solo para hacerle la untada. Lo que pasa es que Dionís era un animal. Y Dios me perdone de hablar así de un muerto. También era un malantraña.
te aseguro que tu padre no tuvo nada que ver en cómo acabó todo aquello. No le juzgues. Tú no sabes lo mal que lo ha pasado, viéndome trabajar como una burra y oyéndote decir que quería ser médico y ver que no podía darnos nada de nada. Tu padre quizás se ha equivocado, pero lo ha hecho por nosotros, sobre todo por ti. Si ahora le fallas, se hundirá del todo. ¿Cómo estás? Bien. Se te ha curado la herida. ¿Qué? La herida, se te ha curado. Sí, sí, ya se ha curado. Te he traído ropa y comida. La he dejado en guardia. Tu madre y los demás te mandan muchos besos. Están cebando un cerdo para cuando salgas. No, Florencia. Esto se acabó. Aguanta. Todo irá bien, ya verás. ¿Qué tal el niño? Bien. No pierde los estudios y va muy bien. Corre, ve a darle un beso a tu padre. Dale esto a tu madre. Dile que se lo dé a los Manuels. Señora, vigila al niño, le envía al sitio de una patada. Sí, sí, sí. Andreu, espera aquí. Abuela, ¿la señora Manubens es la dueña del pueblo? Uy, con tanto dinero ya puede, ya. Pero tiene cara triste, ¿no? A mí no me lo parece. Pobres, perdieron un niño que aún no cumplía un año y no tuvieron más. Y este espera, su hermano. Lo malcasaron con una mujer a la que no quería y lo despacharon a Francia. En paz descanse. Él que lo hubiera tenido todo, ya ves. En cambio nosotros, que no tenemos de nada, bueno, al menos estamos vivos.
Espera, que aún no hemos terminado. Andreu. Cuando termines con la foto, ven a mi cuarto. De acuerdo. Te espero. Hey, tú, mira aquí. No sé a qué vienen tantos retratos. Solo sirven para clavarlos en los nichos. Entra. Siéntate. No sabía que tu padre estuviera preso. Me lo han dicho los Manubens. Me han preguntado por ti, por tu capacidad, tus conocimientos, tu comportamiento. Me han dicho que te preguntara si te gustaría que se ocuparan de tus estudios. Si te gustaría llegar a hacer una carrera. Porque parece que la causa de tu padre no va muy bien. Mi madre dice que el abogado lo solucionará. No, sí, claro, claro, sí. Hasta el último momento no se sabe. Pero dicen que si la cosa sale mal, tu madre sola se podría arreglar mejor. Sin ti, quiero decir. ¿Qué te parece? No sé. Mira, los señores Manovento tienen hijos. Y buscan uno para adoptarlo. Yo ya tengo padre y madre. Mira, Andreu, lo que tienes que tener claro es si quieres estudiar o quedarte aquí, trabajando en el campo o en la fábrica, es lo que hay. Espera. Esta es la decisión importante, de verdad. Piénsalo. Es una buena oportunidad. Y que sepas que si te lo digo es porque os quiero mucho. Tanto a ti como a tus primos. Pues no hace falta que nos quiera tanto. Ahora va. Que te esperan. Andreu. Mira, yo perdí a mis padres muy joven. Por eso hago lo que hago en vez de lo que quería hacer. De haber tenido una oportunidad así, no la habría dejado escapar. Usted es usted, y yo soy yo. ¿Qué quería? Nada. Andreu, vamos. Tu madre te espera en casa. ¿Qué ha pasado? Os han dado un permiso para ir a la cárcel. Pero si ya estuvimos la semana pasada. Creo que se lo llevan a Barcelona. Uy, mala señal. Eso lo hacen con los que no regresan. ¿Eres burra o qué? Siéntate, que yo ya estoy harto de estar sentado todo el día. Me han dicho si querías un cura. Nada de curas. Todos son unos traidores y unos chupasangres. ¿Eh, Andreu? Sí. ¿Sabes? Esta noche he oído cantar a la lechuza. Y he sabido que cantaba por mí. Pero no estoy triste. O sea que tú tampoco tienes que estarlo.
No volveremos a vernos más, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo. La guerra nos ha hecho mucho daño a todos. Pero lo peor de la guerra no es pasar hambre o tener que huir, incluso que nos maten. Lo peor es que nos hagan perder los ideales. Porque sin ideales una persona no es nadie. Por eso lo que más me importa es lo que tienes aquí. Eso debes guardarlo, como un tesoro. ¿Lo harás? Ahora vete. Tu madre y yo tenemos mucho que hablar antes de que se nos acabe el tiempo. Te he traído una cosa. Que te haga compañía. Ya no podremos hacernos mucha compañía. Mejor lo llevas a casa. Con nosotros. Y nos cuidas, ¿eh? Y a tu madre también. Cuídala mucho. Tendrás que llevar luto un año. Tu madre toda la vida. Como un criminal. No me lo han dejado ver ni en el último momento. Dios, siéntate. María, ven aquí. Aquí. No sueltes ni una lágrima. Ya no tenemos que dar lástima a nadie. Me encargo del luto. No ha habido tiempo de hacer los recordatorios. Los repartiremos el domingo si nos dejan hacer los funerales. Saluda, Masia. Gracias a él podemos enterrar a tu padre porque nos ha dejado el nicho. Si no, lo hubieran metido en un hoyo como un perro. Tienes que venir aquí. Nada más. No puedo entrar.
qué no empiezan? No lo sé. ¿Qué pasa? Ya estamos todos. El cura dice que no tiene sentido hacer las exequias a un hombre casado renegando de los curas hasta el último momento. Que si quiere, podemos rezar conjuntamente. Una mierda, vamos a rezar. André, vámonos de aquí. 120 kilos de grasa y basta. Ni un rincón le ha quedado para guardar eso que llaman caridad cristiana. No le haga caso. Se ha vuelto loca. Florencia, ¿dónde vas? ¡Que me oigan! Florencia, no, ahora no. Florencia, déjame. No hay derecho, ¿no veis que no hay derecho? Ya lo tenéis muerto. ¿Estáis contentos ahora? Sirve de algo esta muerte, ¿eh? Sirve para algo, no dejarlo enterrar como Dios manda. Ya os diré yo para qué os sirve. Para pisar una vez más a los que no bajan la cabeza ante vosotros. No me hagas hablar. Tenéis que matarme con él, a su lado. O no soy lo bastante roja. No se lo tengan en cuenta, hay que entender que se le va la cabeza. Nos hacemos cargo de su estado. Ya hablaremos más adelante. Me habéis destrozado la vida. ¿Me oyes? Demasiado hemos hecho por ti. Y por todos vosotros. Así, pan negro y azúcar rojo. Y encima con cartilla de racionamiento y horas a la cola. Esto es lo único que os habéis dado. Un pan sin alma ni virtud. Muerto. Como a todos nosotros. Por esta puta guerra que nos ha matado a todos. A todos los que se lo merecían. Madre, vámonos. Cuando tu madre te llevaba en el vientre, tenían que haberla echado los cerdos para que se la comieran viva. Vamos, aquí no tenemos nada más que hacer. Tira. Pauleta, ¿qué haces aquí? He venido a daros el pésame. Andreu, vete a las jaulas en el porche. Que se quede. Los jóvenes tienen tragaderas y será mejor que se acostumbre a oír cosas fuertes. 14 veces me ha llamado el juez para preguntarme si sospechaba de alguien. Si la muerte de Dionís tenía que ver con lo de Pitor Liwa. Otra vez con trapos sucios. ¿No ves que están todos muertos? Pitor Liwa, tu marido, el mío, todos. Todos, menos la mujer de Peramanubens, que está viva y bien viva. ¿Dónde quieres ir a parar, Pauleta? Después de la desgracia de Pitor Liwa, Peramanubens se fue a Francia, pero antes le casaron. Cuando murió el año pasado, su hermana, la Manubens, le encargó a Dionís que robara las actas matrimoniales de su hermano para invalidar el matrimonio y quedarse así con toda la fortuna. ¿Y por qué no se lo dices al juez, en vez de contármelo a mí? Porque con los Manubens puedes estar con ellos, pero no contra ellos. Ya se lo dije a Dionís. Pero él, tozudo como era, cuando tuvo los papeles le hizo chantaje a la Manubens y la mala puta se lo sacó de encima. Igual que hizo con tu marido. A Farriol lo han fusilado por Rojo. A Farriol le han matado a garrote. Porque de Rojo ya no tenía nada. Era como mi marido. Un desgraciado, un traidor y un asesino a sueldo. Pero peor. Porque Dionís, con todo lo que era, nunca habría sido capaz de matar a un niño. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que te lo diga más claro? ¿Quieres que te diga quién pagaron esta vez para rematarlo todo? ¡Yo sí que no te lo consiento! ¡Claro que lo vas a consentir! ¡Se lo debo a mi hijo! Fuera de aquí. Tu padre, siempre hablando de ideales. Ya ves la mierda de ideales que tenía. He dicho fuera de aquí. Lo que no entiendo es este silencio de Farriol, que cuando no tenía nada que perder parece que se ha dejado matar. Pauleta, ya nos has dado el pésame.
Ya te puedes ir. Y no vuelvas nunca más. Buenas noches. Y ahora dormid, si podéis. ¿Cómo pudo ser capaz mi padre de matar a Colette? Perdónanos, Andreu. Tienes que perdonarnos a mí y a tu padre. No hemos sabido hacerlo mejor. ¡Déjame! Ya no hay más fantasmas, ¿eh? ¿Por qué te has quitado el brazalete de luto? Porque no querrás saber nada de mi padre, ni de mi madre tampoco. La tía Sio me quiere poner a trabajar en la fábrica. Y a mí los Malubens me quieren llevar a Igualada. Se quieren pescar. Escucha, Andreu, ¿por qué no nos escapamos juntos? ¿Los dos? ¿A dónde? A Vic, en tren. Ya no nos conoce nadie. ¿Eh? ¿Qué te parece? Yo he pensado mucho. Prendemos fuego al pueblo cuando la siesta. Y mientras todos corren asustados a apagar el fuego, huimos. ¿Hacemos un pacto? Hecho. Pero primero haremos un conjuro. Ya está aquí el conejo. Lo hemos hecho con cebolla, como a ustedes les gusta. Esto sí que es un pecado. Ustedes se lo merecen todo. Han sido tan comprensivos con todos nosotros. Deja, deja. Entra, Andreu. Mira, los señores Manubens hablaban de ti. Comentábamos lo mal que lo habéis pasado tú y tu madre con la muerte de tu padre. Pero ahora ya ha pasado todo, ¿verdad? Ten. Esto es para ti. Chocolate. Gracias. Hemos pensado que quizá podrías ayudar a tu madre. Una boca más en casa siempre es una carga, sobre todo si no lleva un jornal. ¿Qué te parece comenzar el año que viene el bachillerato en los Escolapios de Igualada? Después podrías hacer una carrera. Tu madre no tendría ningún gasto ni se tendrá que preocupar. Y en casa tendrás sitio para estudiar y para todo. Andreu, por el amor de Dios, di alguna cosa. Déjaselo. Deja que se lo piense. Ya me gusta, ya, que no sea un alocado. Será como ahora, Andreu, pero diferente. Pensadlo tú y tu madre. Con ella ya hemos hablado. Ven aquí. Ella hará lo que tú digas, lo que más te convenga. Lo apuntaremos para el año que viene para no perder la plaza. Y ya nos diréis que sí. ¿Qué haces? He enterrado dos pájaros. ¿Los has enterrado vivos? ¿Y qué?
tú también los matas. ¿O crees que no lo sabemos? Mira. ¿Y tú? ¿Qué has traído tuyo? ¿De qué te ríes? De esta mierda en Apamundi que te han puesto. Pues, ¿qué iban a poner? ¿No te gustan los pájaros? Pues lleno de pájaros. Muertos. Disecados. Así sería tu retrato. El retrato de un asesino de pájaros. Cuando la bomba me explotó en la mano, los de la pandilla recogieron los trocitos en una caja de zapatos. Pero un día la desenterré. Mano muerta. Mano muerta. Llama a esta puerta. Déjame en paz. Tú no aguantas ni una broma. ¿Sabes qué? Un día me gustaría pegar fuego a un pájaro. Una bola de fuego volando por los aires. Chillando hasta caerse por tierra. Una lluvia de cenizas es cuanto quedaría del pájaro. ¿Has querido morirte alguna vez? Pues yo nunca me moriré entera. Me iré muriendo poco a poco. Un día una mano, otro día la otra. Piensa que ya estoy un poco enterrada. Cuando esté bien muerta, mierda a los vivos. Mano muerta, mano muerta. Ahora ya no podré morir. ¡Estás loca! ¿Qué es eso? Chocolate, para ti. Me lo han traído los amos. ¿Y qué querían? Que me vaya con ellos para continuar los estudios. ¿Eso es lo que tú querías? Yo lo que quiero es espabilarme por mi cuenta. ¿Y qué piensas hacer? Irme. Me voy con mi prima, pero antes lo quemaremos todo. Cuidado, Andreu. Esa niña está enfadada con el mundo y tiene mala sangre. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Irme a la fábrica? ¿O con los amos? Vuelas demasiado bajo, Andreu. Vuelas tan bajo que parece que solo camines. Vuela alto y no te dejes atrapar por nadie. ¿Y cómo hago todo eso que dices? Pensando, con la cabeza, y después eliges lo que más te guste. Pues ven conmigo. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque yo, un día de estos, abriré las alas, bien abiertas, del todo. No te acerques. ¿Dónde estabas? Por ahí. Tu madre te espera. Ha venido a hablar de los Manovens. Pasa, Andreu. Ha ido todo muy bien. Los amos ya se han puesto de acuerdo con tu madre. ¿Verdad, Florencia? ¿Qué quieres que diga la pobre Florencia si apenas se sostiene? Ya está hablado todo lo que había que hablar. ¿Ahora qué es lo que va mal? Siempre os habéis quejado de las condiciones que os exigían los amos y ahora decís amén a todo. Lo del niño es diferente. Le van a dar estudios. Se lo llevan como si fuera de su ganado. Y tú lo sabes. Pues, ¿qué hay que hacer? Dejar la tierra que nos vuestra y largarse. Ahora tendremos que ir, ¿no? Tú calla o te doy un bofetón. A ver, Enriqueta, ¿en qué piso roñoso de qué pueblo de mala muerte cabríamos todos nosotros? Viejos, críos, tíos, tías y nueras. ¿No ves que aquí han comido todos los que no tenían donde caerse muertos? Yo me he deslomado a trabajar para ayudar. ¿Cuándo te ha convenido a ti? Y haciendo la vida que te ha dado la gana. Lo que nos ha costado meterte en cintura. Con el niño haced lo que queráis. Pero yo no pienso estar a vuestras órdenes esperando a que me sirváis el novio en bandeja. El novio lo elijo yo. Y si sabe levantarme las faldas, mejor. ¡Basta! Aquí estamos para hablar lo de Andreu. ¿Usted qué dice, madre? Yo no entiendo que alguien deje su pueblo y su familia. Pero si es por su bien... ¿Y a mí qué? ¿Es que nadie me pregunta? ¿No era yo el que tenía que elegir? Andreu tiene razón.
de lo que piensas, hijo. No quiero vivir así. Ni que me señalen. Ni más mentiras. No quiero ser como vosotros. Se hará lo que tú quieras, hijo. Pero quiero estar segura. Si te das cuenta de que la gente cara van a ser tus padres, son... ¿Te das cuenta? Sí. Sé que por su culpa mi padre está muerto. Andreu se va. Es lo que hubiera querido su padre. No, madre. Es lo que yo quiero. ¡Eres un traidor! ¡Me lo prometiste! ¿Cómo puedes dejarme sola? Si soy capaz de dejar a mi madre, ¿por qué no voy a dejarte a ti? Ponlo ahí dentro. ¿Qué? ¿Lo tienes todo? Bueno, si olvidaste algo, ya pasaremos a recogerlo. Ahora ve y despídete de tu familia. Había corrompido hasta convertirlo en un ser de naturaleza diferente a la que antes tenía, que llevaba escondida. ¿Sí? Andrés, cuando vengas tiene visita. Tú, cierra la pared. ¿Estudias mucho? ¿Te tratan bien? Sí, muy bien. Que no tengan queja de ti, ¿eh? Que vean que te hemos educado bien. Que tienes maneras. Puedes sentarte, madre. Te he traído longaniza. Y todo de cosas que sé que te gustan. Ah, tuve que cambiar el turno de la fábrica con la cargada. Cambiar de tren y coger dos autobuses. No te puedes ni bajar. Es tan complicado, no hace falta que vengas más. No quería decir eso, tonto. ¿Tú crees que tienes que tratarme así? ¿Sabes, Andreu? Yo también querría que todo hubiera sido diferente. Te aseguro que me he esforzado hasta partirme el espinazo. Que no he hecho más que trabajar y trabajar por ti. Por tu padre, por todos. Y si extra que me muera. Que yo misma me taparé la cara con la sábana. Para no dar trabajo a nadie. Tu padre hubiera estado contento de verte aquí con tantos libros. A mi padre déjalo en paz. Tengo que volver a clase. ¿Te gusta estar aquí? Sí, me gusta mucho. Pues estás aquí, es gracias a tu padre. ¿Te acuerdas de la carta que te dio en la cárcel con los Manovens? Allí les proponía no delatarles a cambio de que a ti no te faltara de nada. ¿Entiendes? Se dejó matar para que tú estuvieras aquí. Yo ya he perdonado a tu padre.
Quizá tú también le tendrías que perdonar. Hey, Andreu. ¿Qué? ¿Quién era esa mujer tan rara? Una del pueblo, que me ha traído un paquete.